los hombres, que Gabito no lo mata. Yo. The Pelican is riding hard. Hello my friends, Johnny Gaon en especial, que es el primero en hablar en este directo sorpresa con este querido amigo que siempre está guay, tío, verte por aquí. Tienes tu canal, Johnny Gaon, tienes su canal de YouTube y siempre está trabajando también en su canal. Y es una gozada tenerte por aquí en este directo sorpresa. 1988, efectivamente, con Fabio Parra, con el Kelme, y me voy a poner los cascos. Y ahora yo me oigo cuando hablo, me oigo muy alto, ¿está bien así? Sí. Así mejor, un poquito menos. Venga, vamos, solitario, continuar. Tapa 1, Kelme. Tapa 2. En este tour que hicimos a medida, 1.38. Vamos con este, ¿no? Es el mismo. ¡Aviso! Cuando se cargue la partida guardada, este espacio se usará para el guardado automático y se sobrescribirán los datos. ¿Desea continuar? Mola más eso de cuando salga este icono, no apagues porque se está guardando. Siempre me ha gustado ese mensaje, ¿no? Porque me imagino a alguien, rápidamente sale el icono y corriendo a tirar del enchufe de la regleta, bajar al cuarto de luz para los plomos. Le damos. Bum, 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 bum. Bueno, pues estábamos con que Parra se nos quedó a 38 segundos de Álvaro Pino, que viste amarillo, Álvaro Pino. Eric Broking está en segunda posición, Gianni Buño en tercera a 10, Pedro Delgado a 34 y Parra a 48. Luego tenemos a Clavel Ogab, Jean Bernat, Fiñó, Herrera, Raúl Alcalá, entre los 10... Kuiper, Cubino, Hapstein, Lejarreta, Arroyo, Milar, Motet, Chozas, Grospe, Belda, Crick León, Miguel Indurain, Recio, Hosti, Unzaga, Pellier, Fuerte, Gastón, Richard, Rox, y así hasta 200 y pico. Se nota que hace tiempo que no haces directo. ¿El maillot de quién? O sea, el blanco, porque la edad no la podemos controlar. Bueno, pues no va a estar fácil. Pum, 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 pum. Chazas, Parra, tal. Y una etapita tranquilita, otra etapita tranquilita, porque empezamos con Montagne de Lug. Bueno, pues venga, vamos. Este era el Kelme, Vilamayor, Recio, Martínez Oliver, Belda, Chozas, Parra, Iñaki Gastón y Pontanilla. Y Martín. Sí.
piezas. A ver quién desciende mejor. Barra desciende con 73. Piezas con 74. Gastón con 70. Fontanilla 76. Belda 68. Montaña tiene un 78 en media. Está chungui este equipo, ¿eh? Martínez Oliver 69. Recio 75. Vamos a ver con Recio. Nacho Nachete, ¿qué tal, amigo? Buenos días. Ayer no pude estar con vosotros, hoy sigo en vilo, ¿eh? Esperemos que no pase nada y que podamos, estoy pendiente del teléfono, que podamos hacer la etapa sin problemas. Vamos a avanzar esta parte. Avanzando carrera. Avanzando carrera. Avanzando carrera. Avanzando. Te conocí. Ahora bien, no me acuerdo de quién hablo yo ahora. De quién hablo yo ahora, esta jota te canto cuando te conocí. Junto a la gala y cuando corro. Molan más los raps de Bemancio, sin duda alguna. Están más currados. Bueno, pues venga. Si YouTube, el fenómeno de YouTube se hubiera dado en los años 60, en vez de raps, se harían jotas, ¿no? O sea, se harían también saetas, ¿no? Árbaro pino, que me muero de verte, colgado del grupo. Me muero de verte, bebé. ¿No? Sería algo así. O sea, los canales de YouTube harían saetas, jotas, sardanas, ¿no? Para los ciclistas favoritos. Y los youtubers iríamos con corbata. Y declamaríamos de esta manera. Ahí estamos con Javier Recio, que salido hoy con ganas de intentarlo. Como de doblaje de peli de Cleopatra. No era todo tan malo. Claro, los vídeos en los años 50, si YouTube hubiera existido, internet y todo eso, se verían en familia, ¿no? No estoy diciendo que sea malo, estoy intentando imaginarme cómo hubiera sido todo esto allí. Serían en blanco y negro, ¿no? De hecho. O con esa cosa que se ponían los televisores, no sé si sigues por aquí, Johnny Bob. Sí. De los bares. Era como un filtro con tres colores, ¿no? Que era el bar Toñi, ya tiene tele en color. Y era que se le ponía delante de la tele una pantalla con tres colores, rojo, verde y azul. Estamos trabajando con Recio. Aquí hay una escapada de 3 minutos en las que van el inventor de la imprenta. No, ese era Gutenberg, no Wittenberg.
y Lubberding. El terreno no es propicio. Sí que toca avance. Y mientras tanto, ¡el nodo! ¡El nodo! Observen qué contento está este matrimonio al recibir su primer 600 dentro de las 50 unidades que se han producido en la planta de SEA. ¡Ay, los rombos, en verdad! Te está diciendo bien. Eso en el 1-2-3. Me acuerdo que en el 1-2-3, cuando entraban azafatas así ligeritas y tal, ponían un rombo. O sea, no es que te censurasen todo el programa, porque no te lo censuraban. No, ponían rombos como indicando que no era apto para menores. Pero era selectivo, o sea, por partes, ¿no? Vamos a probar a Recio, a ver qué pasa. Son 2.49. No es un muy buen sitio para escaparse, pero tenemos luego habituallamiento ahí. Vamos a seguir tirando de rojo, como lleno. Minuto consigue ya levantar Recio en esta vuelta a gala. Y nos metemos todo lo que tenemos y vamos a tope. Minuto 19 ya, para enlazar con los de cabeza. Y el pelotón ha apretado un poquito. Y ya están a la vista los escapados. Hasta luego, Nacho Nachete. Hola, Jeraibi. No olvidéis dejar un like, amigos. Que somos muy poquitos. Pues hemos conseguido meter a Recio en esta escapada en la que marchan Wittenberg y Lubberding, que tienen nombres de personajes de cuento de los hermanos Grimm. Estamos a 50 kilómetros de llegar a la primera casita de chocolate de la etapa, donde nos espera la bruja. Y luego los tres ositos ya en línea de meta. No son horas de hacer un directo de ciclismo, pero son las horas que tengo, amigos.
importante que logremos recuperación ahora con Recio. Esto están apretando, el pelotón marcha 3 minutos, tampoco es como para seguir corriendo, pero... Descenso muy suave. Yo creo que vamos a hacer una sección. No sé qué te parece, Johnny. Si quieres colaborar, hacemos juntos. Y sea eso el YouTube de los años 50, ¿te parece? Especie de cuéntame. Los gameplays serían la toba real, el julepe. El cinquillo, campeonato nacional de cinquillo. Parchís. Estamos un parchís. Vestidos con traje y corbata, por supuesto. Estos ruedan, pero aguanta muy bien Recio, ¿eh? 3.18. Y damos recuperado. Bueno, pues vamos a ir viendo el tema. Vamos a pegar una arreón, a ver qué pasa. Pequeño arreón. ¿Cómo reaccionan estos? No sé ni cómo corren. El hueco va disminuyendo, ¿eh? Esta etapa creo que termina luego en un pequeño repecho. En muchas cosas no estaría nada mal. En muchas, sí. Estoy de acuerdo. Comme ça.
vamos aumentando el ritmo, el hueco con el grupo principal. El mejor posicionado en la general ahora mismo es Recio, a 4 minutos 11. Mientras no nos despeguemos mucho, puede que el pelotón nos permita seguir, pero empiezan a apretar. O sea que... Está pagando ya el esfuerzo que estamos marcando. Verde. Parece que aquí podemos dar con un punto en el que seguimos abriendo hueco. O por lo menos mantenemos diferencias 3 minutos 10. Hay que pegar un pequeño arreón otra vez. Porque después las dificultades no van a ser muy grandes. Y ahora vamos a tener un pequeño llano, así que vamos a apretar. El pelotón está forzando por detrás. Y en este momento vamos a pasar a Fabio Parra. Y vamos a probarlo. Venga. Estamos jugando en leyenda. Es en torno a los 30 segundos. Lo importante es que tenemos a un hombre por delante del Kelme. Y endurecer este sector o lo posible. El mortón que reacciona. Vamos a un tramo más tranquilo. Ideal para recuperar un poquito. 40 segundos al grupo de los líderes. Pelotón. Ahí ya tenemos a la vista Recio. Empiezan a caer algunos de los favoritos de la etapa, como Bistra, Musio, Ipid, Nicham. Andera Erden. Courage, continue. Continue.
aprietan los de atrás. Va a enlazar Parra con Recio. Habrá que ver de los Kelme cuántos están aguantando ahí. Y vamos a darle de comer a Recio. Vamos a por esta, este puerto de segunda. Vamos a decirle ahora a Recio que se quede con los de atrás. Al pelotón. Iba a Chozas, ¿no? Pues a Chozas. Y vamos a darles a ellos. El... En este momento, Fabio Parra es líder virtual de este Tour de Francia. Pequeño segmento de recuperación, ¿eh? No tenemos muchos más. Un minuto, 9 segundos, está manteniendo en este instante Fabio Parra. Tenemos el hándicap de este pequeño tramo llano y el último puerto de tercera es bastante duro. Diferencias aumentan hasta el minuto 22. No en vano el ritmo que está marcando Fabio Parra, el colombiano. Bastante duro. Teniendo en cuenta los dos cotas que se nos vienen por delante. Está descolgado a 2'17 con algunos de los Kelme. Aquí tenemos que apretar un poquito. Y vamos a hacer a la contra, este descenso lo vamos a hacer rápido. Minuto 24 es la diferencia. Una etapa que no debería de haber dado sorpresas. Vamos a ver si conseguimos dar alguna sorpresa con Fabio Parra. No, no es demasiado bueno descendiendo. Un 72 creo recordar que tenía.
Ahí estamos, con 1:43 todavía quedan 17 kilómetros para llegar a línea de meta. No es mala posición, no es mala situación. Venga, dale. Sería maravilloso si estuviéramos ya llegando al último puerto de tercera categoría, pero vamos bastante apretados. Sin embargo, el pelotón va cediendo segundos todavía. Poquito margen de recuperación tenemos. Pero tenemos muy buen hueco, 2:05 en este instante. Es la ventaja de Fabio Parra con el grupo del líder Álvaro Pino. Se impone a hacer un ascenso duro. Con 2 kilómetros para la Col du Sentier. Tres kilómetros. Vamos a ver lo que aguantamos en esta, con este ritmo. 1:26. Vienen apretando, pero van aumentando las diferencias. Fabio Parra, que puede vestirse de amarillo ya en esta segunda etapa de este tour. Último kilómetro para llegar. Recordemos que todo lo que nos queda por delante es un descenso bastante duro. Aunque llegamos bastante flojos, ¿eh? Vamos a meternos lo que nos queda de gel rojo. 1:25. Empiezan a apretar por detrás. Llegamos ya ahí al límite. Vamos a ver qué ventaja conseguimos mantener. 1:12, 1:10, vienen muy fuertes por detrás. Últimos 400 metros para esta cota. A partir de ahí todo es recta, es descenso. 42 segundos, cómo han apretado por detrás, amigos. Aunque todavía les queda a ellos algo para subir. Y vamos a intentarlo. Es difícil, Por lo menos hemos sido competitivos. Es una brutalidad lo que han recuperado en ese ascenso. Parece demasiado. Aquí estamos luchando con el colombiano. 20 segundos solamente. Venga, vamos a apretar aquí. 8 segundos todavía. 7. A subir un poquito ahí a 12, sea lo que sea. Si conseguimos llegar con 38 segundos, coger bonificación, podríamos vestirnos de amarillo. Y si no, esto es la guerra y hay que pelearla todos los días, amigos. Y vamos súper al límite. Aquí nos van a recuperar todo. Poco terreno teníamos. 14 segundos, 13, no tenemos nada. Son 2 kilómetros a línea de meta. 8 segundos se nos vienen encima. Y aquí llegan los favoritos. Creo que van a frenar. Vamos a frenar con ellos. El sprint no es aquí nuestra mayor virtud. Y aquí ya no podemos hacer más. A ver si consigo meterme con el grupo y no perder encima segundos. Vamos a perder tiempo. Uf, muchísimo, además. Bueno, salimos a pelear y estuvo bonito, ¿verdad?
Nos han recuperado muchísimo, muchísimo en ese ascenso. Si no hubiéramos forzado, tampoco hubiéramos... Si no hubiéramos forzado en el ascenso, nos hubiéramos dejado coger con este tramo de descenso, poco hubiéramos podido hacer. Va a ser muy difícil este tour con Parra, pero no hay nada perdido, vamos a ver. Es que este Reynolds... Se conserva Álvaro Pino esa posición y con Parra nos vamos bastante lejos, pero demasiado. Bueno, estamos 48 segundos. Es fácil, sí, que caigamos a la plaza 11. Venga, vamos a ver. La siguiente no es una etapa demasiado propicia. Tampoco. Ha recuperado bastante Parra. Bueno, vamos a ver. Vamos a por ella. Bueno, pues vestidos de lunares. No sé si cediendo... vamos a verlo. No me he fijado, no hemos visto podio. O sea que... debe ser pues heredado el maillot de lunares. Efectivamente, estamos empatados a puntos con Álvaro Pino. No me funcionó ahí el cebo de entregar a Recio con el pelotón, porque pensé que no se alcanzarían, y en donde me la ha jugado la etapa ha sido precisamente en que hemos conseguido acumular demasiado hueco al principio. Entonces, ante esa circunstancia, ya llevando 2:40 que hemos llegado a tener, digo, pues claro, no me puedo esperar a Recio, ¿no? Y si hubiera tenido a Recio por delante, hubieran seguido apretando y no nos hubieran dejado ese hueco. Pero nos ha sorprendido totalmente el pelotón ahí en el último puerto. Demasiado tiempo ya por tener que escapar. Vamos a poner al que me va a tirar. Que la verdad que esta orden de tirar es una porquería. Si me da tiempo a meterles el gel y todo eso.
tenemos que descubrir todavía cómo se traducen las virtudes de Fabio Parra dentro del juego. No hemos corrido nunca, ¿no? En 2018 probamos. Por lo menos sí que vemos que los stats no están chetados, ¿eh? y que el reto está en marcha, no como el de Delgado, se nos murió un poquito al final. Y por lo que estoy viendo, tenemos ahí en muy buen estado de forma a Iñaki Gastón. Y vamos a empezar a apretar aquí ya. Mucho. ¡Ey! Esto, he frenado. Eso pasa cuando vienes del avance rápido. Vale, ya hemos cazado a estos. Tengo delante a Belda. Vamos a parar a todos, menos a Belda. Nos ponemos en aguanta sin límite, pero que tire Belda. Y vamos con el gel de ellos. Crisma 75, Fran Martínez, Asier. Sí, va a ser muy difícil este tour. Sobre todo porque necesitamos hacernos, vámonos con, a por los puntos, a por ese mayor de lunares. Necesitamos hacernos con el corredor. Poner claro su ritmo. Vamos a levantar un poquito pie, a esperar a Belda. Tengo que parar el directo, amigos. Perdona.
Vamos a intentar acabar la tapa y tengo que salir a recoger a mi madre. ¡Bravo, Rega! Aquí levantó todo el mundo el pie. Me gustaría tener ahora mismo a Gastón. Vamos a ponerla a proteger. No para que nos proteja, sino para tenerle aquí delante, que si no, no nos sube. Allez, on y va. Lo que recuperemos ahora está la clave de la etapa. Rueda de Bernard. Sí, es que por eso, amigos, no puedo. O sea, estoy cambiando de cuidadora. Tenía que coger a una persona para este fin de semana en plan emergencia. Entonces, una persona nueva. Está lloviendo, se fueron a la compra. Las tengo que recoger, no puedo dejar a mi madre ahí en la lluvia. Entonces, claro, esto te corta el rollo para hacer directos porque no sabes en qué momento tienes, vas a tener que parar, que hacer un troll. Es muy cansado todo esto. Agota. Aquí aprietan todos. Y no veo a Iñaki Gastón, que tenía la orden de proteger, que nos arrancan. Yo estoy un poco desconcentrado ya. Pero vamos a lo que vamos. Hay que sobrepasar a Pino. Y meternos en este grupeto en el que marchan Gianni Buño y Marino Lejarreta. Pino va tranquilo, son nada. 15 segundos con Gianni Buño. Pero nos cuesta mantenernos con Parra, nos está costando. Ahí tengo a todo el Kelme. Y ojo que ahora viene la rampa final. No tengo buen posicionamiento. Voy a ver si me puedo abrir por aquí por la derecha. No. Último kilómetro. A ver qué tal le funciona el ataque al ritmo. Un poquito nos va a quedar. Vamos a darlo todo. Poco puedo hacer. Tenemos que aguantar aquí el ritmo y a ver qué podemos sacar. Si podemos sacar algo. Nada. Pino se descuelga. Está pasándolo mal. Pino, vamos a puntuar con estos hombres. Con Marino Lejarreta, que nos va a marcar tiempo. Y Pedro Delgado, que va a entrar cuarto, por lo menos. Por lo menos, bueno. Baja Pino, pero nosotros no perdemos demasiado. Hay otro tipo de vídeos que puedo hacer mientras tengo estos problemas en casa. Pero el ciclismo, os aseguro que exige una concentración absoluta en lo que estás haciendo. Entonces, por eso, no es lo mismo ponerme a pilotar un avión y dejarlo en piloto. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Esto. Bueno, pues por lo menos nos enfundamos maillot de lunares. Fabio Parra. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres.
Il est dans une forme étincelante. Y este es el blanco que no lo contamos porque nos lo dan por la edad del corredor al que hemos sustituido. Vamos a ver cómo queda la cosa. Thor, oh my god, ¿qué tal, tío? Y pues vamos a ver la general directamente. Pues hemos conseguido meternos ahí en séptima posición. Estamos a 1:31 detrás de Thierry Gilabert-Logat, Jean-François Bernard, Pedro Delgado a 37 segundos, Álvaro Pino a 24, Eric Breukin a 15, Gianni Buño a, pues a nada, pues es el líder. Os tengo que dejar, amigos, lo siento mucho. Nos vemos. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, anytime, any place. You and me, nothing else matters, as long as I have you, from now and hereafter, after this. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, anytime, any place. You and me, nothing else matters, as long as I have you, from now and hereafter, after this. Now.